hay un fichaje estrella y muchos movimientos en la Liga 1-2-3. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más a vuestra casa, bienvenidos al canal y bienvenidos en definitiva a la casa de la Liga 1-2-3. Lo primero, si eres nuevo, antes de que comience el vídeo, te tengo que pedir que aquí abajo te suscribas al canal, me dejes un buen like para seguir creciendo, actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y por último también te pongo mis redes sociales, @senel98, tanto en Twitter como en Instagram. Lo que os vengo comentando, hay muchos fichajes en la Liga 1-2-3 y hay uno que resalta sobre todos ellos. Aún no está cerrado, pero se espera que se oficialice en los próximos días. Ya hablamos en el canal de él. Es el de Rubén Castro por la Unión Deportiva Las Palmas. Sería el retorno del delantero al club del que se fue en el año 2004 para llegar de nuevo con una dilatada trayectoria en Primera División e incluso experiencias como la que ha tenido esta pasada temporada en el fútbol chino. Llegaría libre por parte del Real Betis, tendría que rescindir contrato con el conjunto verdiblanco para poder recalar en las filas de la Unión Deportiva Las Palmas, porque le resta un año de contrato del que prescindiría, como estamos comentando ahora mismo, y lo que le ofrece la Unión Deportiva Las Palmas es un contrato por 2 temporadas a razón de 1 millón de euros anuales. Por lo tanto, Rubén Castro, que tiene ya 37 años, podría abandonar la Unión Deportiva Las Palmas, podría ya casi retirarse, supongo, en la Unión Deportiva Las Palmas a los 40 años. Este es el gran fichaje, este es el fichaje estrella, que de momento sería el que abanderaría los top de la Liga 1-2-3 de cara a la próxima temporada. Por otra parte, tocando otros clubes, el Real Zaragoza ha hecho hoy un gran movimiento, la renovación de Cristian Álvarez por 2 temporadas. El guardameta firma hasta el año 2020, así que la portería de la Romareda, como ya hemos visto esta temporada, vuelve a echar el candado con el argentino. Tras un temporadón, el Real Zaragoza ha conseguido renovarle 2 temporadas más. Al que no ha conseguido mantener, por otra parte, es a Mikel González, que ha abandonado la entidad. Tenía una cláusula en su contrato que le permitía abandonar el club esa temporada, pone rumbo a Laek Larnaca, pone rumbo a una liga diferente, a una liga exótica. Veremos qué tal le va al defensor. Una pérdida, yo creo, importante para el Real Zaragoza, pero que al haber esa cláusula, al existir esa cláusula, no han podido hacer nada. Otro club que se mueve también muy bien, el Nàstic de Tarragona, que ha incorporado a sus filas a David Rocha, el jugador del Real Oviedo, el centrocampista con muchísima calidad, un muy muy buen jugador, que yo creo que es una pérdida importante para el Real Oviedo de cara a la próxima temporada y que es una gran incorporación para el Nàstic, que ya lo tuvo en sus filas y lo reincorpora esta temporada, además de la renovación de Fali. Por cierto, hablando del Real Oviedo, ya engancho también con un tema suyo, que es que ha echado también el candado a la portería con el fichaje de Champán por parte del Leganés, es decir, proviene del Leganés, firma por 2 temporadas con opción a una tercera opcional. Me parece un buen fichaje, tiene experiencia, tiene liderazgo, es muy buen portero, así que a ver qué cómo rinde en el Real Oviedo, pero bueno, yo creo que rendirá bien, la verdad, es un buen portero, así que buen fichaje también del equipo Carballón. Un fichaje que a mí no me convence mucho es el que ha hecho el Osasuna, el del portero Rubén Martínez, que sí que en su día hizo buenas temporadas, sí que llegó a ser un gran portero, pero que en los últimos años no ha rendido a su máximo nivel. Tiene 34 años y llega a Osasuna para, yo creo, tener un rol secundario a Manu Herrera, me supongo. Que, por cierto, Osasuna ha hecho un gran fichaje, ¿eh? No hay que hablar solo, o sea, critico lo que no me parece muy muy adecuado, pero también elogio lo que me parece un fichajazo, como es el de Íñigo Pérez. Han pagado su cláusula de rescisión de 750.000 euros y me parece un fichajazo, un centrocampista buenísimo que viene a hacer un temporada en Osasuna y que viene de la mano de Yagoba Arrasate para llevar el timón, para llevar el mando del conjunto pamplónica. Por otra parte, el Cádiz ha hecho su tercer fichaje, el de José Matos, que viene a reforzar la zaga, viene a reforzar el lateral
izquierdo del conjunto gaditano, proviene del Sevilla Atlético, tiene 23 años y firma por 3 temporadas. Un lateral con futuro y proyección, del que se esperan buenas cosas, grandes cosas en el Carranza. Otro equipo que también hace movimientos, como lo hacen todos, porque ya veis que estoy repasando poco a poco lo que vino aconteciendo ayer y hoy. El Real Sporting de Gijón ha fichado a Andrés Sousa, el centrocampista portugués, proviene del Os Belenenses, proviene de la primera división portuguesa. Un centrocampista que se ha definido en su presentación como un mediocentro trabajador, un 8, un box to box, que dará trabajo, dará gol también al equipo de Rubén Baraja y dará también experiencia, que es un poco lo que pedía Baraja para el centro del campo. El Almería también se ha reforzado con César de la Hoz, que llega por 2 temporadas libre del Real Betis y funciona, o juega, mejor dicho, como medio centro. Y por último, el Rayo Majadahonda, que ha realizado 2 renovaciones, una la de Jorge García Torre, por lo tanto apuntala a la defensa el conjunto madrileño, y la otra la de Basilio Sancho. Esos serían un poco los movimientos del día y del día de hoy y de ayer en la Liga 1-2-3. Vuelvo ya con los vídeos, que habéis visto que he estado un poco parado, es porque he comenzado una nueva andadura aquí en verano en Gijón, en Ser Gijón, así que bueno, como he empezado esa andadura, pues he estado un poco liado esta semana y no he podido subir vídeos y demás. Vuelve otra vez el movimiento al canal, vuelve los vídeos, vuelve todo, así que no te pierdas nada, suscríbete aquí abajo, déjame un buen like y nos vemos mañana en próximos vídeos, como siempre, sobre la Liga 1-2-3. Hasta la próxima, chicos.